Algunos los consideran un producto de lujo. Los autónomos españoles figuran entre los más caros de Europa. Pero, ¿cómo se elaboran? Os lo vamos a mostrar hoy aquí, en Artesanos Made in Spain. En esta zona es donde les extraemos la materia prima. Desvariamos a base de bien a fin de conseguir sacarles todo lo que llevan en los bolsillos. ¡Esto es lo que te va a dar! ¡Esto es que tenés más! ¡Tienes que tener cuartos para jubilarte! Bueno, como verás, es una técnica verdaderamente revolucionaria, consistente en vara de membrillo, golpeando directamente el culo visto con unos resultados extraordinarios. Los americanos se han interesado fácilmente. Bueno, y esta es la zona donde tenemos echados en agua sal a los autónomos. Aquí hay de dos tipos, ojiblanca y picual, de primera presión en frío. Son autónomos de calidad, de baja acidez. Resultan más caros, pero tienen mejor salida. Todo esto se mezcla con documentos, el AT1, fotocopias de DNI. Se les va echando poquito mezclado. Permíteme, por favor. Vamos a ver. Súbele a dos. Bueno, como usted sabe, el autónomo es una especie amenazada de extinción, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la cual nos hemos visto obligados a conservarles en una cámara de frío. Bueno, pero estos autónomos están a menos 40 grados. ¿Podrían morir? No, es decir, si el autónomo no ha muerto ya después de lo que ha aguantado, difícilmente va a morir. Bueno, pues estos autónomos de aquí ya están terminados. ¿Y cómo funcionan? ¿Van con pilas o hay que enchufarlos? Como siempre, el que tenga enchufe mejor y el que no a ponerse las pilas. En cualquier caso, los hemos hecho de bajo consumo. Uh-huh. Es decir, nosotros les damos algunos tickets, ¿de acuerdo? Facturas. Uh-huh. Y ellos, pues, se van desgrabando. ¿Y ustedes a qué lugares distribuyen? No, nosotros damos suelta y ellos se buscan la vida, en ese sentido. Bueno, venga, vamos. Venga, vamos. Oiga, ¿y este? ¿Es autónomo también? No, este es un falso parado. Lo diseñamos para que cobre sin trabajar. Permítame. Hacer el favor, darle otra capa que todavía no tiene la cara suficientemente dura.